Hoy, muchachos, estamos en el Triángulo de las Bermudas. En el lugar más misterioso de todo el planeta Tierra, muchachos. Pero estamos de vacaciones, chicos. Y vamos a pasar un buen rato hoy. Bucearemos, nos relajaremos, en general lo que queramos. Genial, entonces, ¿qué estamos esperando, vamos, chicos? Vamos a nadar. ¡Vamos! ¡Vámonos! Later. Chicos, yo iré a nadar primero, pero yo iré en esta cosa. No, yo no voy a ir. Ya voy a descansar aquí. Stas, creo que es una mala idea que vayas tú mismo. Estamos en el Triángulo de las Bermudas. Bla, 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 Dimon. Todo eso son cuentos de hadas sobre que el Triángulo de las Bermudas es peligroso. Esto no es así. ¡Rafario, Rafario, mira! ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! Chicos, ¿y dónde está Stas? Se está bañando ahí. Está bien, es que no lo veo en ningún lado. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde estás? ¡Estás! Chicos, no se preocupen. Estás haciendo un Apple Watch. ¿Y qué eso significa? Eso significa que podemos ver dónde estás en vivo. Lo tengo, chicos. Tengo un amigo. Es militar. Y ahora es capitán, sí. Podemos llamarlo y hacer arreglos para navegar en el barco. Sí, es una muy buena idea. Buenos días, Rafario. ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda. Tenemos que llegar al centro del Triángulo de las Bermudas. No, eso es muy peligroso. No hay problema. Todo te daré. El dinero que quieras. Oh, si es así, pues entonces sí, vamos. Todos los chicos estuvieron de acuerdo. Ahora vamos al puerto. 20 minutes later. Chicos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahora lo encontraremos. No te preocupes. Nunca. ¡Oh, mi amigo! Finalmente lo encontramos. Hola, Rafario. ¿Cómo estás? Hola. Yo estoy bien. ¿Y tú? Este es mi amigo. Chicos, este es mi amigo. Bienvenidos a mi yate. Por favor, pasen. Gracias. Vamos a salvarlo. Vamos. Vamos. ¡Wow, chicos! ¡Qué barco tan genial! ¡Ay, es muy grande, muchachos! Entonces, capitán, no perdamos el tiempo. Aquí estás. ¡Vamos! ¡Hemos llegado! Chicos, vamos a navegar hacia el Triángulo de las Bermudas. Así que denle me gusta y suscríbanse para que la suerte nos acompañe. ¡Adelante! Hours later. Hemos arribado al lugar. ¿Dónde estás? Chicos, no me siento bien. ¡Estás! ¡Ahí estás! ¡Chicos, ahí estás! ¡Estás! ¡Ven acá! ¡Chicos, miren! ¡Estás allá! ¿Qué? ¡Estás! ¡Está allá! ¡Estás! ¡Ven! ¡Estás! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Estoy flotando! Chicos. Vamos. Para acá. Sube. Estás. Nada. Ven. Nada. Más cerca. Vamos. Dame la mano. Bien. Un poco más. Sube. Eso. Muy bien. Párate. Sube, importante. Chicos, ustedes no pueden creer lo que yo acabo de ver. ¿Qué has visto ahí, Stas? Ha ocurrido algo paranormal. De repente, en el mar me derribó. Luego desperté en algún lugar y había un fantasma. ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando? Los fantasmas no existen, debe haberte afectado el sol. Pero te estoy diciendo la verdad. ¿Se enloqueció? Eso sí que seguro. Odiseo, vámonos de aquí, están todos locos aquí, amigo. Pero sea lo que sea, Rafario, ¿cómo puedes encontrarme en este gran yate?
Porque aquí en este yate el capitán es mi amigo. Es mi amigo. ¿Y vinieron a rescatarme? Sí, 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 no importa. Nos quedaremos todo el día aquí y toda la noche. Y veremos si hay algún fantasma aquí en el Triángulo de las Bermudas. Excelente, excelente decisión. Estoy en el juego, amigo. Vamos. Timón, ¿te gustaría ir a bucear un rato? Ay, Seba, no puedo. Me siento muy mal. Bueno, está bien. Mal. Iré yo mismo a bucear. Sí, sí, bebé. Chicos, este va a ser el mejor salto del mundo. ¡Wow, chicos! ¡Eso sí fue un salto increíble! ¡Odiseo se zambulló! ¡Estás! ¡Vamos a buscarlo sí, también! Ve, tú, ¡vamos! Ve. ¿Qué es esto? Rafario, tú ve para allá. Yo tengo otra idea. Chicos, miren. ¡Estás, papá! Y ustedes, muchachos, escriban en los comentarios quién bucea mejor. ¡Claro que Rafarius! ¡Solo y el arme al agua! ¡Solo y el arme! ¡Sépanlo! Ahora haremos un desafío. ¿Quién se zambulle mejor? ¿Bien? ¡Sí! ¡Genial! ¡Te sumerges primero! Sí, estoy ¡eres listo. El mayor! No, vamos a juntarnos. Juntos, en sincronía. Y escriben en los comentarios quién es el mejor. ¡Uno, dos, tres! ¡Nah, yo soy mejor! ¿Qué te pasa? ¿Estás yo loco o qué? Solo ¡no! Llenarme. ¡No, no! Ahora me sentaré en esta cosa y la empezaré a manejar. ¡Sí! ¡Genial! ¡Vámonos, chicos! Chicos, me voy a acostar un poco porque me siento nada bien. Chicos, tengo una idea. Iré a pescar, porque sé que pescar me divertirá y me hará sentir mucho mejor, muchachos. ¡Vamos! Genial, chicos. Ahora atraparé muchos peces hermosos. ¡Qué bueno es pescar! Chicos, voy a nadar ahora. ¡Genial! Simplemente es genial, chicos. ¡Jejeje! ¡Ahora yo tengo una nueva idea! Chicos, he estado aquí por tanto tiempo y todavía no he pescado un solo pez. Amigos, ¿qué es esto? ¡Encontré algo! ¿Qué es esto? A ver, más. A ver si no me puedo creer. ¿Qué es esto? Algo está mal aquí. Algo está mal. Ayúdenme. Vamos, un poco más. Sí, falta poco. Encontré algo. Sí, un poco más, sí. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Oh, demonios! ¿Qué es esto? Chicos, ¿de quién son esos bañadores? Mira, creo que es de Rafario. Quería pescar peces, no de bañadores. ¡Rafario! ¿Qué debo de hacer, chicos? Es que estoy sin bañador, chicos. Disculpa, Rafario, lo siento. Disculpa, tómalo. Timón, ven aquí. ¿Qué hiciste? Oye, tonto, esto no es una broma, ¿entiendes? No es una broma. Es muy peligroso nadar sin bañador en el mar. Muy peligroso, no te da vergüenza. Hazlo tú. Ay, chicos, no debía haber escuchado todo esto. Supongo que no soy buen pescador. Iré a hacer otra cosa. Chicos, fue una broma para Rafario y escuchó Dimón. Odiseo, ¿qué te pareció la broma? Estuvo genial. A veces tienes muy buena imaginación. Yo soy muy inteligente algunas veces. Y a veces no tanto. ¡Rafario! Eso es suficiente por hoy, chicos. Suficiente. Rafario, para que sepas, yo te vi sin bañador. Esto no es broma. Debes de entender que esto no es una broma. No es divertido para nada. Fue muy divertido, sí, Odiseo. Fue la mejor broma de todas. A few moments later. Ahora el capitán dirige el barco y también yo quiero dirigir, así que le voy a ir a preguntar si puedo hacerlo. ¿Qué? Eres demasiado joven para gobernar, Odiseo. Como quiera que sea, tú no puedes. No. ¿Saben qué? Bromeen conmigo todo lo que quieran, no me importa. Váyanse de aquí ya. Vamos, ándate. Iré y le preguntaré yo, hola, ¿y podría conducir el yate? Sí, sin problemas. Muchas gracias.
Ahora yo soy el capitán. Y como soy el capitán, significa que puedo hacer lo que quiera en el yate. Y ahora presionaré todos los botones y veré qué sucede. Entonces, chicos, se me ocurrió una broma. Miren, descargué un programa en mi teléfono que cambia la voz. Y aquí tengo un walkie-talkie. Y ahora voy a usar estos dos, chicos, para sonar como un fantasma. Pero antes de empezar, tengo que apagar el motor de la nave, muchachos. Síguenme. Vamos, vamos. Vamos. Bueno, chicos, ahora solo presiono el botón. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué genial! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué rompí ahora? ¿Qué? Yo, el fantasma del barco del Triángulo de Bermudas. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Vino por mí otra vez, amigos. No, no puedo creerlo. Rafario, me temo que hice algo. No tengas miedo, hijo, no tengas miedo. Solo era una broma, amigos. ¿Cómo que una broma? ¿Qué clase de broma es esa, Dimo? ¡Estás loco! ¡Eso no fue una broma! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Estas no son bromas! ¡No son bromas! ¡Aquí están sucediendo cosas extrañas! Vale, Rafario. Lo siento, amigos. Solo quería hacerte reír. Bueno, amigos. Solo te reíste, pero no somos nada graciosos. Later. Buenos días. Otra vez yo. ¿Le gustaría mostrarme dónde queda la bocina? Con este botón de aquí. Este. Gracias. Ahora miren, chicos, la broma que les voy a hacer a ellos. ¿Qué pasó? Miren, esto lo hizo Odiseo. Estás mal, Odiseo, malo. 1 hour later. Chicos, tengo hambre, quiero ir a comer, comer. Y yo también tengo mucha hambre, amigo. Bueno, entonces vamos a la cocina. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Está genial. Muy buen día, querido cocinero. Buenas noches. Tienes una cocina muy bonita aquí. ¿Puedes hacernos algo de comer, por favor? Sí, vamos a comer. Correcto. Pueden sentarse en la mesa y se los traeré muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Estos chicos son totalmente locos. ¡Wow! ¡Precioso! Chicos, buen provecho. Sí. Empezamos. Buen apetito, mis amigos. Chicos, esto es vida. Sí, nuestras barrigas están hinchadas. No puedo más. Vamos a sentarnos en el salón. Vamos, chicos, vemos un poco de televisión y descansamos. Bravo, Stas, eres muy inteligente. Stas, dinos la verdad. ¿Por qué nos engañaste que viste un fantasma? Yo no los engaño, yo digo en serio que lo vi justo al frente de mí. Bueno, Stas, basta de tonterías, ya. Muchachos, tienen que ver esto. Vengan acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amigo? Vengan, rápido conmigo. Vamos. A ver. Miren hacia allá. ¿Qué están haciendo aquí? Estas son mis aguas. ¡Fuera de aquí ahora! ¡Chicos! ¡Este es el fantasma! ¡Es el fantasma del barco! ¡Capitán, arranque el motor y vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí! ¡Todos a sus camarotes! ¡Rápido! ¡Correr! ¡Todos, escóndanse! ¡Escóndete! ¿Dónde está? No tengo miedo a nada. ¿Dónde estás, fantasma? Le tengo mucho miedo a los fantasmas. The next day. Bien, ¿dónde estamos? Por fin llegamos. ¿Estás, Dimon, Odiseo? Venga aquí. Chicos, vamos a ver qué quiere Rafario. Vamos. Rafario, ¿qué sucedió? Chicos, hemos llegado al puerto. Es hora de que salgamos. Excelente. Vamos. Oh, Dios mío, qué hombre tan guapo soy. Oh, Dios. Oh, ¿están llamando? Vamos a ver quién llegó. ¿Quién está ahí? ¿Qué? ¿Qué es esto? Me pregunto, ¿es un regalo?
De hecho, ¿esto qué podría ser? Yo no recuerdo haber pedido nada absolutamente últimamente. ¿Qué? ¿Esto es una broma o es un chiste? ¿El control de Dimon, el control de Stas? ¿Qué es esto? Amigos, según tengo entendido, con la ayuda de estos muñecos podemos controlar la vida de los demás. Esos muñecos son voodoo. Entonces, abriremos la muñeca de Dimon, veremos cómo funciona y esconderemos la mía en algún lugar para que Dimon no la encuentre. Primero abramos la muñeca de Dimon. Bueno, el muñeco voodoo. Amigos, esto es extraño. Yo creo que si muevo su mano, la mano real también se mueve. ¿Qué? ¿Por qué la mano se levantó sola? ¿Y si le pego así? ¡Pum! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué sucedió? Amigos, lo golpeé ahora. Será mejor que yo esconda mi muñeca, porque después de lo que le hice a Dimon, puede ser que él se ponga nervioso y quiera vengarse de seguro. Escondámoslo aquí cuidadosamente. Vamos a ver qué hace Dimon allá. ¡Vamos, vamos! ¡Peleemos! ¡Ganamos! ¡Vamos! Dimon, Dimon. ¿Qué? ¿Qué? Dimon, ¿puedo jugar un poco más en tu computadora? Maldita sea, Stas, estoy jugando ahora mismo, ¿no lo ves? Maldita sea, Dimon, nunca me dejas jugar en la computadora, amigo. ¿Eres tonto? Sí, Stas, esta es mi computadora, hago lo que quiero. Si quieres jugar, entonces cómprate la tuya. Dimon, cuando tenía una computadora y tú pediste, siempre te la di porque te amaba. Eres mi hermano, no como ahora, eres un traidor. Oh, Stas, déjame sal de aquí, no puedes ver, estoy jugando. Está bien. Este Dimon nunca me deja jugar con su computadora, pero ahora yo me vengaré de él, amigos. Vamos a intentarlo. Entonces, ahora que él está sentado, lo levantaremos y comenzaremos a saltar. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Jaja! ¡Lo han visto, amigos! Amigos, debo estar muy cansado porque he estado jugando a este juego durante mucho tiempo y tengo que acostarme y descansar. ¡Ay! No puedo entender qué me pasa. ¡Mi camita! ¡Oh! Amigos, yo creo que él ya se acostó. Ahora vamos a ver. Se acostó y decidió descansar ya. Ahora verán cómo descansará. Miren, amigos. Con la pared. Op, 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 op. Una vez más. Ups, se cayó al suelo. Ahora en el suelo. Shh. Bueno, amigos, vamos. ¿Qué está pasando? Amigos. Amigo, salgamos rápido de aquí, porque él puede salir y entender que le estoy haciendo esto. Este es mi trabajo. Amigos, no puedo dormir. Supongo que debería ir a relajarme, tomar un helado y disfrutar. Ganaré fuerza y me volveré fuerte, amigos. Dios mío, me golpeé. Ay, cómo duele. Amigos, imaginen que ustedes son este muñeco vudú. Y lo que estoy haciendo ahora con la mano es para que ustedes tomen su tableta, hagan clic en suscribirse en Hell Show y que toquen la campanita. Hagamos esto, amigos, para que nosotros no paremos de grabar estos videos locos. ¿Oh? Escucho, Dimon, baja las escaleras. ¡Qué día! Me voy a comer helado. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Ahora miren lo que yo estoy haciendo. Dimon, ¿qué pasó? ¿Cómo te caíste por las escaleras? Creo que por accidente me resbalé y caí. Está bien, le pasa a todo el mundo. Te resbalas, das dos saltos mortales y te caes, Dimon. ¿Cómo sabes que hice dos saltos mortales? ¿Qué quieres decir con que lo sé? Escuché y sentí. Vamos, levántate, Dimon. ¿Estás bien? Sí, iré a comer algo. Él se fue a comer, ahora él verá. Por fin, amigos, comeré helado. Maldita sea. Amigos, mientras Dimon está comiendo helado, le haré cosquillas. Gili, 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 gili. ¿Qué es eso? No, por favor, para nada. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! Excelente, amigos. Ahora voy a levantar la mano con el helado justo en toda su cara. ¿Qué está pasando? ¿Qué me da pedazo? Ahora en toda la cara, a la derecha, alrededor. ¿Qué está pasando? No puedo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa conmigo? Estás, ¿qué está pasando? No me puedo controlar, para nada, es extraño. ¿Y yo qué puedo hacer, Dimon? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Bueno, está bien, Dimon, yo solo estoy bromeando. ¿Así que tú estuviste haciendo esto? Sí, Dimon, lo hice yo, es una broma. ¿Dónde encontraste esto? ¿Y por qué hiciste estas bromas? Me duele mucho. Yo no sé, Dimon, llegó un paquete y dentro de él estaba solo tu muñeca, solo la tuya. ¿Solo el mío? Sí. Nunca vuelvas a hacer eso, escóndelo, guárdalo y nunca lo consigas. Oh, está bien, Dimon. Eres tan aburrido, no es interesante contigo, Dimon. Maldita sea, amigo tonto.
Oh, está bien, lo pondré al lado de mi muñeca. ¿Qué debo hacer? ¿Con su muñeca? Amigos, él dijo que solo había una. ¡Ay, qué estafador! Oh, mi muñeca, te veré pronto. Todavía te estaré usando para Dimon. 1 hour later. Amigos, ha pasado una hora entera. Y como recordarán, escuché que Stas tiene su muñeca. Iré a buscarla y adivinen qué haré ahora. Correctamente, me vengaré de él. Y como soy un hombre de cultura y él que me ha hecho algo malo, vuelve el boomerang, amigos. Entonces, iré a buscar la muñeca de Stas. Entonces, mira. Miren, amigos, encontré la de Stas. Está escrito aquí: esta es una muñeca de Stas con su cara. Vamos y comencemos a vengarnos de él. Vaya, amigos, miren lo aterrador que es. Vamos a vengarnos de él. Amigos, aquí está mi muñeco de Stas. Y aquí tengo hielo. Pondré la muñeca en hielo y Stas comenzará a congelarse, porque esta muñeca es mágica. ¡Miren! A ver... ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo tanto frío? ¡Casi es verano! ¡Oh, Dios mío, qué frío! ¡Oh! ¡Iré a ponerme una chaqueta! Amigos, como pueden escuchar, Stas se está congelando. ¿Crees que lo dejaré aquí? ¡No! ¡Agarré más hielo para que se congele aún más! ¡Miren! ¿Por qué tengo tanto frío? Me voy a poner una chaqueta. Amigos, está bien, los Juegos Olímpicos dieron un poco de calor. Tengo frío. Un poco mejor, pero igual siento frío. Creo que se puso un olímpico y ahora ya no tendrá frío. Pero yo ya tengo más hielo. Lo congelaré por completo. ¿Qué está pasando? ¿Necesito usar tanto una chaqueta como una bufanda y algo más? Amigos, se fue a vestir. Miren cuánto hielo hay aquí. Dios mío. Oh, un poco mejor ahora, amigos. Jugamos muy bien. ¿Y saben qué? Ahora vamos a burlarnos de Stas. Stas, ¿qué te pasa? ¿Por qué llevas una chaqueta? Dimon, no lo sé. Creo que estoy enfermo y me estoy congelando constantemente. Bueno, Stas, mejórate pronto, hermano. Ya me voy. Está bien, nos vemos, hermanito. Yo te quiero. Amigos, como han visto, Stas tiene mucho frío. Aquí está Stas Doll. Y aquí tengo un secador de pelo. Y a calentar, amigos. Mira, empecemos despacio. Oh, Dios mío, mis amigos, estoy empezando a calentar. Creo que la temperatura está subiendo. Oh, más caliente. Amigos, ahora vamos al último nivel. Lo más probable es que se queme. Miren, vamos a ver, miren. Está loco. Oh, Dios mío, estoy tan caliente. Estoy sudando. Oh, Dios mío, me voy a quemar. Oh, Dios mío. Oh, oh. Y ahora, amigos, Stas aplaudirá. Necesito lavarme. Amigos, ¿qué está pasando? No me controlo. Parece que Dimon hace todo esto. ¡Oh! Él está parando. ¿Y este hielo qué es? No lo sé. Oh, esto es muy extraño. Quizá Dimon sumergió mi muñeco adentro. ¡Oh! Voy a ir y voy a enfrentarlo. Dimon, ¿dónde metiste mi muñeco? ¿Estás bromeando? Escucha, cálmate ahora y sal de aquí. Dámelo a mí. Oh. Dimon, cálmate. Me gustó, Stas. ¿Te gusta que te jueguen? No, Dimon, esto es muy malo y estoy de acuerdo. Te vengaste y lo acepto, pero ya basta. Dámelo ya. Bueno, como soy un hombre de cultura, estoy de acuerdo contigo. Yo sé, te lastimé, me lastimaste, está bien. Está bien, está bien, está bien, Stas. Cálmate, hermano. Genial, dámelo. Vamos a ponerlo en su lugar y nunca más lo vamos a tocar. Sí, nunca. Genial, vamos a ponerlo en su lugar y nunca, pero nunca lo tocaremos. Estoy de acuerdo. Te doy mi palabra. Te doy mi palabra. Y los dejamos aquí para siempre. Genial, ya que acordamos, vamos a ver un poco de qué show o la televisión. ¡Oh, está sudado! ¡Qué asco! Tú eres el culpable, tú lo hiciste, no sé cómo lo hiciste. Sí, me acuerdo, vamos. 2 hours later. ¡Oh! ¡Es hora de caminar! Me pondré un atuendo genial para que todas las chicas me miren. ¡Qué hombre más guapo! ¡Oh! ¿Qué hay ahí? ¿Dos juguetes? ¡Juguemos un poco!
Mira qué genial video hicimos, ¿eh? ¿Y por qué me hiciste esa broma, hermano? Dimon, Dimon, soy Estás Papa. ¿Qué esperabas de mí, hermano? ¡Oh, qué muñecos más divertidos! Y mola que tengan las caras de Stas y Dimon. Y es muy divertido. ¡Pelea! ¿Qué? ¿Qué pasó, eh? Oye, ¿qué estás haciendo, Stas? ¡Detente ya! ¡No puedo parar! Está bien, está bien. Sentí pena por ellos. Ahora abrazados. ¿Estás? Dimon, ¿por qué me estás abrazando? Es que pare, por favor. Dios mío, por favor, que pare. Ya no puedo. Cálmate. Un besito. Genial. ¿Estás? Por favor, ¿qué estás haciendo? Para, Dimon, ya. Dimon. Déjame. ¿Qué estás haciendo, Estás? ¿Estás loco? Esto no soy yo, Dimon. Yo no lo hice. ¿Estás? Odiseo debe estar burlándose de nosotros. ¿Crees que Odiseo encontró nuestros muñecos y él está jugando? ¡Vamos! ¡Vamos a recogerlos rápido! ¡Odiseo! Y ahora harán parkour. ¡Odiseo, detente rápido! ¡Odiseo, para! ¡Odiseo, para, por favor! ¡Para! ¡Odiseo! ¡Esos muñecos son mágicos! ¿Qué? ¿Mágicos? ¿Y los controlo así? ¿Qué estás haciendo, Odiseo? ¡Stop! ¡Para! ¡Para! Me detengo solo si estamos de acuerdo contigo. ¿De qué estás hablando? ¡Basta! ¡Deja las muñecas! ¡Para, son mágicas! ¡Ah! Entonces no quieres negociar. ¡Está bien! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo, bien, por favor! ¡Para ya! ¡De una vez! ¡Te lo pido! Está bien, paro. Pero bajemos primero y te lo como diré. Como tú digas, Odiseo, como tú digas. Odiseo, vamos abajo. Entonces, Odiseo, dinos qué es lo que tú quieres. Quiero que me compres patinetes, PD5, 10 pizzas y mucha parrillada. Ok, Odiseo, ¿eso es todo lo que tú quieres? Por supuesto que no, acabo de empezar. No, maldita sea, amigo. One eternity later. Y al final quiero que me lleves al parque infantil más grande del mundo. Está bien, Odiseo, te llevaremos y cumpliremos todos tus deseos. Esto sí. Pero dame las muñecas. Está bien, toma. Gracias, Odiseo. Amigo, este es nuestro video de hoy. Si te gustó, dale me gusta. Suscríbanse a nosotros, por favor. Y no olvides presionar la campanita para no perderte ningún video. Y nos vemos.